En el programa de hoy te voy a enseñar cómo iluminar una cocina de una forma que nunca has visto. Veremos también las puertas en laca brillo. Quiero enseñarte un paquete completo de electrodomésticos con cristal negro y cómo forrar todo el frente de tu cocina también en cristal negro. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y puede que ahora mismo estés en el transcurso de diseñar tu cocina. Si tienes problemas, si no das con ese diseño que a ti te gustaría, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí en el primer comentario toda la información. Y quería empezar diciéndote las medidas de esta cocina. Tenemos 4,40 m en esta dirección y 2,50 m en esta dirección. Y quiero que estéis muy atentos porque, aunque sea una nueva construcción, no se ha utilizado ni un solo azulejo para hacer toda esta cocina. Por eso queda tan integrada con el salón. Habéis visto una puerta corredera de 1,90 m que hace de división entre las dos estancias. Vamos a ver lo bien que combina el cristal negro en el frente con todos los electrodomésticos, este paquete de Siemens en cristal negro. Os quiero enseñar también una campana de techo blanco que queda prácticamente difuminada con todo el techo. Veremos esta placa con su forma rectangular y, sobre todo, veremos cómo diferenciar una puerta de laca de la que no es laca. Os voy a dar ahí un truco que creo que os va a gustar mucho y, por supuesto, pararemos para ver cómo se ha iluminado nuestros clientes, cómo han iluminado todo este proyecto de cocina. Encimera blanca, puertas blancas, toda la pared blanca con cristal negro, una fórmula que siempre funciona. Creo que este vídeo nos va a encantar. Quédate porque lo veremos juntos. Los detalles dentro de un proyecto finalmente es lo más importante, como estos marcos de Ticino en cristal negro, la serie Absolute, que encajan perfectamente dentro de este proyecto. Vamos a empezar enseñando esta barra. ¿Qué medida hace falta para sentarse un adulto cómodamente? Lo hemos dicho en muchos vídeos, pero lo volvemos a repetir que hoy tenemos la oportunidad. 30 centímetros de vuelo es una medida fantástica para poder sentarte y que te entren las piernas perfectamente. Hemos dejado 1 metro hasta las puertas, que no hay problema porque la salida es con puerta corredera, así que esta puerta, al no abatir, nunca va a molestar. Hemos quitado los taburetes para hacer esta toma porque os quiero enseñar cómo aprovechar la esquina por el otro lado. Pulsas la puerta y aquí tenemos un pequeño mueble con fondo 45 centímetros. Es la mejor manera para poder utilizar la esquina que nos quedaba muerta en el otro lado. Este mueble ocuparía toda esta zona. Y al principio del vídeo os decía cómo integrar una campana en el techo, pero que no llame demasiado la atención, que quede lo más fundida posible con nuestro techo. Este modelo de Frecan es blanca completamente y queda súper fundida con nuestro techo. Cuando apagas la luz, prácticamente pasa desapercibida. Y hablando de luces, ¿cómo iluminar tu cocina? Hay varias fórmulas para iluminarla. Podemos hacerla con luz directa o con luz indirecta. En este caso, los focos que tiene esta cocina son unos focos direccionales que no tienen marcos. Si te estás fijando, no hay perímetro alrededor de ellos. Y el diseño de cada foco está realizado por el fabricante de llantas Momo, que estoy seguro que a muchos os suena. Es una buena manera de poder dirigir la luz hacia los espacios que más te interesa dentro de tu cocina. Pero cuando no quieres tener toda la luz general, te propongo una iluminación indirecta. Nuestros clientes pusieron una barra todo por debajo de los muebles, pero a mayores iluminaron el Gola. Muchos me preguntáis en los vídeos si se puede iluminar y cómo se hace. Se hace con un perfil LED que va adherido a la parte superior. En este caso se enciende desde la entrada, pero ya sabéis que los tenéis con mando a distancia o incluso se pueden regular desde una llave. Toda esta iluminación está patrocinada por nuestros clientes por Saltoki. Os dejo aquí arriba el enlace para que podáis ver más acerca de estos productos. Ahora ya sabéis cómo poder iluminar la cocina de diferentes formas. ¿Cómo es la zona de torres en esta cocina? Empezamos con un mueble de 30 centímetros. Y como ya sabéis, nos encanta cuando hay una columna en construcción. Si podemos integrarla dentro de las torres, conseguimos que desaparezca. Esto mismo nos pasó aquí. Fíjate qué poco fondo tiene este mueble y es porque detrás hay una columna. Así queda completamente disimulada. Cuando cerramos la puerta,
nadie nota que aquí había una columna. A continuación, tenemos el frigorífico 2 metros por 60 de Siemens en cristal negro para que combine con todo este proyecto. Y este tipo de frigoríficos, que también me lo preguntáis mucho en los comentarios, se abren siempre por aquí. Tienen como un tipo de uñero que es lo que permite abrir. Y esta pieza tiene que quedar fuera de la cocina, tiene que quedar por delante de las puertas, porque si no es imposible abrir los frigoríficos. Al lado tenemos la torre de horno y micro con nuestra altura tradicional a partir de 70 centímetros y luego viene el microondas. Microondas de Siemens, que ya el botón viene touch. Y aquí tiene un detalle muy bueno porque si te fijas justo la botonera viene metálica, así que no queda la huella que muchas veces me decís, que es que cuando se toca queda una huella. En este caso viene con una pieza metálica, lo que evita el tema de las huellas. La parte superior la hemos hecho con pulsador para no colocar ningún interior. Como siempre, la base y la balda. Qué importante es que las baldas puedan ajustarse en diferentes alturas, porque es vital. Cambiarás muchas veces de productos y necesitarás que el mueble se adapte a ellos. Seguido, tenemos un mueble alto que hace rincón, que entra hacia adentro. Es un mueble ciego, entra hacia la parte de dentro. Se abre con un gola y con esto conseguimos aprovechar este espacio que nos quedaba en la esquina, porque el resto de muebles son plegables, abren hacia arriba. Así que la esquina se la hemos dado con apertura por este lado. Y ahora os quiero enseñar este mueblecito que hicimos en la parte de abajo. Fíjate, aunque veas dos puertas muy pequeñas, el mueble interiormente mide 80 por 80 y da una primera puerta de 20 centímetros y una segunda puerta de 21 centímetros. Ya sé lo que estás pensando, que no es el mejor mueble para acceder a la esquina, pero como nos quedaba ese pequeño espacio, decidimos con nuestros clientes aprovecharlo. Este tipo de muebles, lo más importante es cerrar las puertas en orden. Siempre tiene que ir primero la grande y después la pequeña. Quiero explicaros cómo es este mueble bajo placa de 105 centímetros de ancho, con 3 cajones con altura diferente. La primera zona, la zona inferior, son 36 centímetros. La zona intermedia, 28 centímetros. Y el cubertero, 14 centímetros. Todos ellos se abren con una gola a juego en color blanco. Dentro del de abajo, como os decía, un espacio perfecto para las cazuelas y las sartenes. Importantísimo tener un separador para poder colocar las tapas bien ordenadas. En el cajón intermedio, nuestros clientes también lo han adaptado para tener aquí las ollas de cocción, pero tenemos un detalle, y es que la alfombrilla es en color negro. Habitualmente, si la cocina es blanca, la alfombrilla vendría también en color gris, pero aquí, para que combinara con todo el proyecto, la alfombrilla se cambió para el color grafeno. La parte interior, este cubertero, fíjate qué bonito queda con esta madera en color nogal, el fondo también en grafeno, resistente 100% para que los cubiertos puedan moverse, y la iluminación que veíamos antes indirecta se proyecta dentro del cubertero y nos deja ver perfectamente todo lo que tenemos en su interior. Como recordáis, al principio del vídeo explicábamos que habíamos aprovechado esta esquina con un mueble que se accedía desde la parte de atrás. ¿Por qué? Porque queríamos la mayor gaveta posible, porque al lado viene la lavadora. Una lavadora de integrar que al colocar la puerta también queda fundida con el resto del proyecto. Recordar que este tipo de lavadoras, muchas veces a altas revoluciones, pueden vibrar y eso hace que descoloquen un poco la puerta que va anclada a la propia lavadora. Simplemente abres la puerta, colocas el electrodoméstico en su sitio y solucionado. 50 centímetros para el mueble bajo fregadero, con 2 cubos de basura y un espacio lateral para meter todavía algún producto de limpieza. Y el cajón interior, lo que nos da la diferencia. Un pequeño cajón en la parte superior que nos ayuda a tener aquí todos los productos de limpieza con un acceso fácil y directo. Y a continuación, el lavavajillas. No os lo dije, pero estos muebles son de altura 84 centímetros, alta capacidad y solamente 6 centímetros de zócalo. Lo mínimo para que el pie, cuando te acerques a la cocina, entre dentro y no choques con la puerta. Por eso este tipo de lavavajillas vienen con este frente, con esta pieza aquí, para poder adaptarse a esta cocina. Aquí tenemos nuestros lavavajillas. Claro, aclaramos en el fregadero, nos vamos a la derecha y lo dejamos dentro de lavavajillas. 2 electrodomésticos que al tener la puerta integrada quedan 100% combinados con nuestra cocina.
Habitualmente siempre decimos que al menos deberían de quedar 90 centímetros de paso. Aquí en este proyecto tuvimos que apurar hasta los 70, pero como podéis comprobar, todavía es un espacio suficiente para transitar. ¡Ojo! Nunca, nunca, nunca bajar de los 60 centímetros, porque es la medida que tienen los electrodomésticos y no pasarían por aquí, habría que levantarlos. En este caso, 70 centímetros. Quiero explicaros esta placa de Siemens. Es una placa alargada, no lo vemos habitualmente en el canal. ¿Por qué? Porque tiene una forma rectangular, son 90 centímetros de ancho y viene con dos zonas flexi. En verdad son cuatro fuegos, una mitad y una mitad, una mitad y una mitad, que trabajan independientemente, pero ya sabéis que existen las piezas que completan el flexi, como por ejemplo puede ser la parrilla, pueden ser los teppanyakis, pueden ser sartenes rectangulares, incluso besugueras, que son como ollas rectangulares que se adaptan perfectamente a este fuego. Con esta placa conseguimos que quede un espacio de 42 centímetros de barra. Y como os decía, os voy a decir cómo se diferencia las puertas que son de laca de cualquier otro material. La laca no trae ningún canto, viene la puerta toda seguida. Es bastante resistente y duradera, pero tienes que tenerle un trato diferente al resto de puertas. En este caso también, al verla en brillo, da un reflejo ¡guau! Espectacular, y sobre todo con toda la iluminación de la cocina. Son dos muebles altos, plegables, de 120 centímetros, que se abren por la parte de abajo porque tienen este uñero, este tirador gola que nos permite, nos da un espacio para meter la mano. ¿Cómo los cerramos? ¿Los cerramos poniendo la mano aquí? No, los cerramos con el tirador interior que está justo en el centro para poder encontrarlo bien. Y al ser muebles de tanta capacidad, tener unas baldas con tanta medida, lo ideal es que tengan un refuerzo. En este caso, viene un tirante metálico en el centro que coge todas las baldas y no permite que se arqueen. Fíjate que nuestros clientes tienen aquí todos los platos y las baldas siguen perfectamente rectas y niveladas. Importante también, este tirante que nos permite, subir y bajar la balda a la medida que queramos. Vamos a dejar las puertas cerradas porque ahora quiero enseñaros lo bien que queda todo el cristal negro en el frente. Y algo que te da el cristal negro es el reflejo. Este reflejo lo que te crea es una profundidad dentro de tu cocina y parece que hacia allí se abre un mundo nuevo. Fue combinado con el grifo, un grifo negro de teca, extraíble, que ya sabéis que nos gustan mucho los grifos extraíbles. ¿Por qué? Porque te permite rellenar jarras, llegar a cualquier parte del fregadero, te dan ese juego extra de un grifo normal. Y también pusimos a juego el fregadero teca en color blanco. Y esta encimera, que no había dicho nada de ella, que parece el Silestone Blanco Zeus, no es el Silestone Blanco Zeus, es un Decton, es el Decton Halo. Ya sabéis que este tipo de encimeras resisten que podamos colocar la fuente, la bandeja, las ollas, cualquier aparato, cualquier electrodoméstico, cualquier pieza que salga caliente de nuestra cocina, podemos colocarla sobre ellas. No la afectan tampoco ni los ácidos ni los cítricos. Y os diría más, si algún corte se escapa, en principio tampoco les ocurre nada. Así que combinamos toda la encimera en color blanco, todas las puertas en laca brillo y una iluminación espectacular dentro de este proyecto. Hoy hemos visto cómo se puede aprovechar la esquina, pero en vez de por ese lado, por debajo de la barra. ¿Qué espacio hay que dejar para que un adulto se siente cómodamente de vuelo? 30 centímetros es una medida perfecta. También hemos podido ver cómo iluminar tu cocina directa e indirectamente con dos ambientes para poder decidir en cada momento del día cuál elegir. Si no quieres instalar ni un solo azulejo en el proyecto de tu cocina, te planteamos la opción de colocar un cristal negro que además da una profundidad extra a tu cocina. Hemos visto cómo se diferencian también las puertas lacadas de las que no son lacadas. Y este color es el blanco brillo, una encimera en Decton que casi parece el Silestone Blanco Zeus, y jugar con el blanco, el negro y el cristal en todo este proyecto. Oye, si quieres saber más acerca de nosotros, es muy sencillo, solo tienes que entrar en nuestra página web www.cocinastjr.com y te animo a que si te ha gustado este vídeo, vayas a nuestro perfil de Instagram, @cocinastjr, porque subimos todos los días un montón de contenido fresco a nuestras historias. A mí me ha encantado presentarte este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
muy despacio para que quede... No, no me gusta. Para que quede claro, iba a decir. No, 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 no. 105. Quiero explicarlos. Explicarlos. Es solo para los Carlos. Si te llamas Carlos, esta toma es para ti.